Claudia Sheinbaum. A lo mejor no lo dicen públicamente, otros sí, como Guadiana, por Ricardo Monreal. Pero de que hay movimiento al interior del partido, ya viendo al 2024, eso resultaría peligroso en momentos en que hay que hacer fuerte al partido, no debilitarlo con divisiones futuristas, diría Claudia Sheinbaum. Estoy totalmente de acuerdo contigo y con Claudia Sheinbaum. A mí me parece que todos esos tironeos pues son muy, es decir, están fuera de lugar. Es decir, estamos en el tercer año del gobierno de López Obrador. Y lo que hay que hacer es fortalecer el proceso de transformación. Y vienen tareas que son realmente muy importantes. Y yo sí estoy convencido de que tenemos que unificarnos para sacar adelante esas tareas. Las tareas son muy claras. Las tareas, bueno, la primera tarea es que estamos obligados a defender los triunfos electorales. Y esto implica, entre otras cosas, hacer gobiernos eficientes. Y por eso tenemos el mandato ético de hacer gobiernos honestos y capaces. Tenemos que darle formación a toda la gente que está llegando a gobierno. Luego, tenemos que ganar la votación para la renovación del mandato. Es decir, ¿cómo pueden estar pensando en el 24 cuando tenemos en el 2022 ya una tarea muy, muy importante? Tenemos además elecciones en el 2022 en 6 estados. Va a haber elecciones en 6 estados de la República y en muchas de esas entidades el Movimiento de Regeneración Nacional tiene fuertes posibilidades de triunfo. Sin embargo, sabemos que los partidarios del viejo régimen y los aparatos de poder regionales y el poder del dinero va a hacer todo lo que está en sus manos para mantenerse en el poder. Y la última tarea que es fundamental y que yo sí creo que la última tarea que es fundamental es hacer una transición sexenal ordenada. Y en este sentido, pues todos los que se adelantan y se están anticipando a la sucesión, pues están cometiendo un error muy grave. Sí. Bueno, pues mi querido Rafa, te propongo que la dejemos por el momento aquí y si te parece, pues te estaré molestando para continuar con este diálogo que siempre es importante hoy que ha sido tan movidito en cuestiones noticiosas y muchos eventos por la Belisario Domínguez. ¿Con qué cerrarías, Rafa? Bueno, mira, yo lo cerraría planteando lo siguiente, es decir, yo estoy convencido de que necesitamos consolidar la cuarta transformación. Y estoy convencido que necesitamos hacer un trabajo de unidad para fortalecer esta cuarta transformación. Necesitamos reactivar a las bases, necesitamos movilizar a la ciudadanía. Es decir, una de las cosas que más me preocupan en todo este proceso es el hecho de que el gobierno sí está haciendo cambios realmente muy profundos, pero que hay un sector de la ciudadanía que está como muy cómodo con las transformaciones, pero que no las apoya activamente. Deja hacer. Yo estoy convencido de que tenemos que movilizar a la sociedad para defender lo que se ha ganado en estos 3 años y tenemos que movilizarla para defender lo que se va a ganar en los próximos 3 años siguientes. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es movilizarnos para impulsar y defender la reforma energética que se está planteando. Yo sí creo que el 20 de noviembre puede ser un muy buen referente, una suerte de referéndum en las calles sobre sobre lo que es la reforma energética. Hay que impulsarla. Si alguien tiene, es decir, López Obrador dijo, el PRI parece estar entre Cárdenas y Salinas. Sí, pero del lado de Salinas, al PRI también le sopla al oído Iberdrola y el PAN y todas esas cosas. Y del lado de Cárdenas, quien le tiene que soplar en el oído al PRI es el pueblo de México. Muy bien, pues te mando un abrazo, querido Fisgón, querido Rafael Barajas, y ya sabes que esta también es tu casa. Muchas gracias, Vicente. Es un gusto estar contigo y te felicito por tu trabajo. Un abrazo, cuídate mucho. Es Rafa Barajas, Rafael Barajas, el Fisgón, hablando con nosotros sin censura.